Queremos saber si hay alguien de los que estuvieron la noche en el que en la que Mariana hizo el juego de la copa acá en este momento con nosotros. Les cuento, nosotros hace un ratito tenemos encendida la Spirit Box. Mientras yo estaba cerrando las cortinas se escuchaban voces. Ahora yo agarro la Spirit Box, hago una pregunta y pasó a estar en silencio totalmente. Totalmente. ¿Hay alguien que la reconozca a ella? De los que están acá dando vueltas en la casa. Apoyalo en la mesa, si lo montaba, ¿eh? Contá si en esa mesa juega nada. ¿Pueden usar el dispositivo que está sobre la mesa para comunicarse con nosotros? ¿Tienen algún mensaje para Mariana? ¿Les molesta que estemos en este momento acá con ustedes? ¿Quieren que se quede ella sola? Al margen de todo, ¿te das cuenta? O sea, está en silencio. El otro día nosotros la buscamos y estuvo así hasta que realmente te respondieron. O sea, hay veces que te hablan todo el tiempo y hay veces que quedan silencio. Eso también está bueno para nosotros, para que la gente vea de que no es que nosotros tenemos una grabadora y que está reproduciendo voces. No. O sea, lo que reproduce el equipo es realmente lo que nos están queriendo decir. Jimmy, ¿estás ahí? ¿Tu nombre es Jimmy? Nosotros te pudimos ver dando vueltas alrededor de la mesa. Vimos y pudimos filmar la luz que movía alrededor de la mesa. ¿Eras vos el que le habló a Mariana hace un ratito, el que se estaba moviendo alrededor de la mesa? No, salió de ahí. Salió de la Spirit Box, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás escondiendo acá atrás? ¿Eh? ¿La escuchás? Sí, están hablando. Sí. ¿Te estás escondiendo acá atrás? Porque me agarró un escalofrío increíble. Sí. ¿No querés que te encontremos? ¿No querés hablarnos por algo en particular? ¿Te estás escapando? ¿Te escondes de nosotros? Yo lo que sentí fue mucho frío que pasó al medio de que estaba. Pero acá. Sí, acá antes que vos vinieras y escucharas el ruido, yo sentí de este costado en la pierna mucho frío que pasó para atrás. Después vos escuchaste el ruido que yo no percibí. ¿Quieres ir abajo? ¿Ustedes están escondiendo de nosotros como lo estaban haciendo recién abajo, que nosotros escuchábamos un ruido, íbamos a ese ruido y no había nada? O sea, ¿lo que ustedes quieren es esconderse de nosotros? Sí, sí. Es como un juego. ¿Se esconden porque nos tienen miedo o se esconden porque están jugando? Ustedes no tienen por qué tenernos miedo a nosotros, nosotros no venimos a lastimarlos. Simplemente queremos comunicarnos con ustedes, saber por qué motivo están acá y si tienen algún mensaje para darle a Mariana.
Silvio. Les cuento, está pasando por atrás nuestro Silvio que tuvo que ir abajo a buscar algo. En el momento que pasó, en el Spirit Box dijeron Silvio. ¿Ustedes lo conocen a Silvio? ¿Vos lo escuchaste a Silvio? Hijo, Silvio fue clarísimo. Un hombre, una voz de un hombre. Y me sorprende por una cuestión de que lo relaciono más a tu familia y no tan a ligado a Silvio. No sé si me explico. Hijo, Silvio fue clarísimo. Un hombre, una voz de un hombre. Y me sorprende por una cuestión de que lo relaciono más a tu familia y no tan a ligado a Silvio. No sé si me explico. Sí. Pero bueno, Silvio es parte de la familia. Mariana es una persona que está mucho en la casa. Exactamente. Ayuda mucho en la casa. Exactamente. Como que la recorre mucho. No extrañaría que lo reconozcan. En el momento en el que bajamos a esta habitación, yo ya estuve en otras oportunidades acá. Y recién volví a bajar y me sentí incómodo. En este momento me siento mareado y siento como que hay algo que no quiere que estemos acá. ¿Es conmigo puntualmente o es porque vine con Mariana? Yo los vi. ¿Podés repetir lo que dijiste? La voz de un hombre, se escuchó. Y para mí es el mismo tono de voz de arriba que dijo Silvio. ¿Querés darnos algún mensaje? No. Dos palabras, dos voces. Uno dijo que no y el otro dijo que sí. Y la voz más gruesa dijo que sí. ¿Cuál de ustedes dos es el que me está haciendo sentir esta incomodidad? Que me está haciendo que yo esté mareado en este momento. Sí. El de la voz gruesa. ¿Qué pasa? ¿Vos no querés que yo esté acá adentro? Mariana. Mariana dijo. No quiere que yo esté. ¿Te molesta Mariana? ¿Por qué motivo no querés que esté Mariana? Es que se repite siempre el mismo tono de voz. Sí, ¿no? Sí, no, no, chico, pero... Yo voy a dejar este dispositivo sobre la cama. El que quiera decirnos algo, que tenga algún mensaje para darnos, lo puede usar tranquilamente. Voz de mujer fue lo primero que se escuchó. ¿Me podés decir, la mujer que nos habló recién, puede darnos su nombre? Se escucha muy bajito. Y ahí otra vez volvió a su marido, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántas personas hay en esta habitación ahora? ¿Son muchos? ¿Vos te estás escondiendo acá? ¿Por qué siempre te siento del lado de atrás mío? Poné la mano ahí. Mira, no es lo tuyo. No, mirá la mano apoyada acá. Me agarró calofrío, lástima. No, no, terrible. Ahora sí, da una mano. ¿No ves las manos? ¿Sí? ¡Oh! No, me tengo un escalofrío terrible. No, pará, pará. No prendas.
¿Fuiste vos el que hizo esa marca en la toalla cuando yo dije que sentía que estaban escondiéndose atrás mío? Sí. ¿Por qué motivo hiciste eso? ¿Me estás queriendo decir que estás enojado con nosotros? Te juro que yo estaba parado ahí. Estaba el dispositivo sobre la cama. Hola. ¿Cómo te digo? Estaba el dispositivo ahí arriba de la cama. Sí. Y yo me empecé a sentir incómodo porque sentía que había algo atrás mío. Y por eso vuelvo a preguntar. Se mostró lo que había atrás tuyo. Entonces fue en el momento que yo tuve esa sensación que hizo que eso, boludo. Perdón, pero... Sí, en el momento que pasó para allá. Porque acá hay otra, algo apenita a pensar. Pero acá, era un frío acá. Y yo desde que llegamos, no me apoyé. Nadie fue para ahí. ¿Alguno de ustedes fue a apoyarse? Creo que no hubo nadie. Igual creo que te contestó que sí. De este mismo lugar. ¿Hay alguien acá adentro en este momento escondiéndose de nosotros? Sí. 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 ¿Me puedes decir tu nombre? No. Venite de este lado, venite acá. Por favor. Cuidado, mañana pasar. ¿Me puedes repetir lo que dijiste recién? Si eras vos el que se estaba escondiendo ahí adentro. Claro. Cuidado, mañana pasar. ¿Me puedes repetir lo que dijiste recién? Si eras vos el que se estaba escondiendo ahí adentro. Claro. Ahora se escucha una voz de una nena. ¿Sos parte de la familia? Hay un muñeco allá atrás. ¿Qué es eso? ¿A dónde? Tu madre, ¿qué está allá atrás? ¿Lo ves? Sí. Me volvió loco. Sí. ¿Te molesta que esté acá adentro? ¿Cómo pasó para acá? Pasó por el cielo acá. ¿Sí? ¿Por acá? Por el cielo acá. ¿Escuchaste? ¿Qué pasó? Me volvió loco. Sí. ¿Te molesta que esté acá adentro? ¿Cómo pasó para acá? Pasó por el cielo acá. ¿Sí? ¿Por acá? ¿Por el cielo acá? ¿Escuchaste? ¿Qué pasó? No. ¿Podés volver a repetir lo que me dijiste? Si no escuché mal, me acaba de nombrar. ¿Eh? Me acaba de nombrar. ¿A vos? ¿Vos sabés mi nombre? Sí, sí. ¿Hay alguien acá en estas habitaciones con nosotros? ¿Hay alguien dentro de esta habitación en este momento, además de nosotros? Epa. Hace frío. ¿Escuchaste eso, sí? Sí. Hace frío. ¿Sentiste el ruido en una de las camas? No. Siento mucho frío. Del lado izquierdo. ¿Quién está acá con nosotros? ¿Esta era tu cama?
molesta que me siente acá? ¿Vos dormías dentro de esta habitación? ¿Hay alguien adentro de esta habitación que se quiera comunicar con nosotros? Se escucha muy bajito, acá me volver a responder. Ahora sí. Hola. Hola. Mai. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Mai. ¿Qué pasa? Hola. ¿Puedes hablarnos de vuelta? Hola. ¿Tenés algún mensaje para darle a Mariana? Escucha la voz de una mujer. ¿Mamá? ¿Cómo? ¿Qué querés decirle a Mariana? Cuando yo... ¿Palabra? ¿Puedo pedirme que me digan el nombre de la mujer que habló recién? ¿Quién fue la que dijo más? ¿Ves que se escucha mucho más fuerte? ¿El ma era por Mariana? ¿Quieren que vayamos a la habitación donde estaba la madre? Mariana me decía que en el momento en el que yo pregunté si podían hacer un golpe, si querían que me vayan, escucharon un golpe en este lado. ¿Lo pueden repetir? ¿Pueden repetir ese golpe que yo no escuché para saber que quieren que me vaya? ¿Vaya yo solo a las habitaciones del fondo? ¿Sí? Sí. Sí. Una voz de un hombre. ¿Por qué motivo quieren que esté yo solo acá? Hola, hijo. ¿Me podés decir tu nombre? ¿Quién es el que me está saludando? ¿Quién es Leonel? ¿Ese fue el nombre que dijeron? ¿Pueden hacer algún ruido para que yo sepa que están acá adentro ahora?
sintieron como si me estuviesen apretando la cabeza. Decirnos, este es el momento, porque si no yo me voy a terminar yendo. ¿Son ustedes los que me están haciendo sentir un dolor de cabeza? Se está escuchando el sí. ¿Por qué me hacen sentir este dolor a mí? ¿Es el mismo dolor que sentían ustedes? ¿Por qué motivo me hace sentir este dolor cuando entro a la habitación? Ahí se escuchó la voz de una mujer. ¿Te estás escondiendo acá? ¿Me escuchaste? ¿De qué te escondes? ¿Por qué te escondes acá adentro? ¿Estás escondiendo acá? ¿Me escuchaste? ¿De qué te escondes? ¿Por qué te escondes acá adentro? ¿Vas a llorar acá adentro? Se escucha la voz del chabón siempre, es una voz grave. Hay dos voces de un hombre y una voz de una mujer. ¿Me pueden decir el nombre de alguna de las personas que me responden? María Isabel, ¿sos vos la que estás hablando? Cuando vivía. ¿Me estás jodiendo? Cuando vivía se encerraba a llorar en el baño, porque no quería que la viéramos llorar cuando estaba enferma, lloraba en el baño.
Bueno, nosotros hace un rato ya estamos recorriendo la casa con Mariana. En varias oportunidades a mí me pareció escuchar que decían Nahuel, Manuel, algo que terminaba con él. ¿Qué pasa? Yo desconocía, una falta de respeto de mi parte también, no haberle preguntado el nombre de la madre de ella. Hace un ratito nosotros estábamos allá, en las habitaciones del fondo. En un momento yo siento la necesidad de ir a una de las habitaciones, bueno, cosas que ustedes ya vieron, que tuvimos algunas respuestas, y hay algo que a mí me lleva a entrar al baño. En ese momento yo pregunto si había alguien escondiéndose en ese lugar y me responden que sí. Entonces yo pregunté por qué se esconden ahí adentro del baño y se escucha que dicen lloro. Cuestión que salgo de ahí, me pongo a conversar con Mariana y sacando conclusiones, lo de Nahuel, Mariel, Manuel, él, esa palabra que terminaba en él, lo que estaba pasando en ese momento, ella me dice que incluso se escuchó en un momento que decía ma, una palabra muy clara que se escucha ma, fuerte y claro. Y ella me dice que puede ser porque su madre se llama María Isabel. María Isabel. Entonces, a partir de ese momento, como que se calmó todo, y en este momento yo sentí la necesidad de venir. Fíjense, prendimos las luces porque creo que no hay necesidad en este momento de tener nada apagado, porque tengo la sensación, incluso me senté en esta cama y me empezó a doler la cabeza, que yo creo que en este momento vamos a terminar teniendo un mensaje para Mariana. Así que bueno, vamos a ver, la vamos a invitar a María Isabel a que si quiere comunicarse con ella, si le quiere dar algún mensaje, lo puede hacer, obviamente. María Isabel, nosotros no buscamos molestarte, lastimarte, asustarte, hacerte absolutamente nada malo. Nosotros vinimos y nos invitó a Mariana en este caso a que podamos comunicarnos, a saber qué y quiénes son los que están en esta casa. Así que te invitamos, obviamente, Mariana, más que nadie, a que te comuniques con nosotros si lo querés hacer en este momento. AUX Mode. Bueno, queríamos saber si en esta habitación, en este momento, acá Gustavo me hace señas detrás de la cámara que está viendo pasar algo delante nuestro. ¿Y quiénes son los que están en esta casa? Así que te invitamos, obviamente, Mariana, más que nadie, a que te comuniques con nosotros si lo querés hacer en este momento. AUX Mode. Bueno, queríamos saber si en esta habitación, en este momento, acá Gustavo me hace señas detrás de la cámara que está viendo pasar algo delante nuestro. Bueno, yo quería saber si en este momento, en esta habitación, está con nosotros María Isabel. ¿Quién es el que está respondiendo en este momento? Porque escuchamos una voz. ¿Hay alguien que quiera darle algún mensaje a Mariana? Estamos escuchando tu voz, pero no podemos entender lo que querés decir. ¿Podés contestarnos con un simple sí o no si sos María Isabel? Francisco. El que está en este momento con nosotros y está respondiendo a través de la Spirit Box es Juan Francisco. ¿Quién sos? Wow.
igual se escuchan tres tonos diferentes de voz. Hay tres respuestas diferentes. E incluso en un momento llegamos a escuchar también la voz de una nena. Sí, como que están todos alrededor, pero ninguno habla. Claro. ¿Quiénes son los hombres que nosotros escuchamos? ¿Pertenecen a la familia? ¿Mariana los conoció a ustedes? ¿Son mi abuelo? ¿Están acá? ¿Están acá para cuidarnos? ¿Pueden hacer algún sonido para que nosotros sepamos que quieren que nos vayamos y que dejemos de hacer esto? ¿Pueden hacer algún sonido para que nosotros sepamos que quieren que nos vayamos y que dejemos de hacer esto? ¿El no es porque ustedes quieren que sigamos, que nos quedemos, o porque no pueden, no tienen la posibilidad de hacer un ruido? Es el mismo tono de mujer. Es mi mamá. Es mi mamá. Yo la primera voz de mujer que escuchamos arriba, era la voz de mi mamá cuando éramos jóvenes. ¿Podés decirle algo a Mariana? ¿Querés que vayamos a la habitación de arriba mejor? Ahí contestó rápido. No. María Isabel, ¿a vos te da vergüenza que estemos nosotros? ¿Te incomoda y es por eso que no nos respondés? Que habla, que nosotros escuchamos reiteradas veces. ¿Es el abuelo de Mariana? ¿A vos te enoja que estemos nosotros acá? Claro. Te hago una consulta. ¿Fuiste vos el que hizo la marca en la toalla? Atrás. Ah, yo entendí atrás. ¿Lo escuchaste? Sí, claro. Claro, viste, lo dije de nuevo, claro. ¿Eras vos el que estaba atrás mío en ese momento cuando vimos lo de la toalla? ¿Reconoces a alguien de los que están adentro de esta habitación? Puede ser que seamos nosotros las nuevas. ¿En lo de nuevo fue por mí o por Gustavo? ¿Pero a quién? Claro, otra vez, ¿la tiene con el claro? Claro. ¿Por qué le molesta que nosotros hablemos con María Isabel? Thank you.